¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de 1 hora a 2 horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por $10 al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre 1 hora y 2 horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver 1000 veces los videos cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de... Ese es un nuevo video porque creo que nunca he hecho este formato de videos que es productos terminados y si los volvería a comprar. Definitivamente, chicas y chicos, creo que nunca jamás voy a hacer un video de productos terminados de maquillaje porque yo no uso maquillaje en el día a día, así que nada que ver. Y segundo, tengo un montón de maquillaje y constantemente tengo que estar probando productos nuevos. Entonces, como al no usar maquillaje en el día a día, pues lamentablemente es muy raro que se me acabe un producto de maquillaje del todo. Pero producto de cuidado para la piel o skincare, definitivamente tengo un montón y siento que no traje de mi casa todos. Podría haber traído todos, pero traje los más, digamos, los que siento que les podría interesar a ustedes y quizás productos que puedan conseguir de forma más asequible y, por supuesto, también que siento que son marcas que encuentran en muchas partes del mundo. Entonces, vamos a empezar primero por lavado de piel. Ahorita lo único que tengo en la piel es mi hidratante de labios, no tengo absolutamente nada. A ver, chicas, vamos a hablar de skincare, del cuidado de la piel. Así que lo lógico sería que vean mi piel cómo es, cómo está, cómo es cuando me levanto en las mañanas. Es más, ni siquiera me he puesto bloqueador solar el día de hoy para que ustedes puedan ver exactamente cómo está mi piel. Esta es mi piel lavada, sin hidratantes, absolutamente nada. No tengo ni siquiera skincare puesto. Vamos a hablar de lo que es limpieza facial. Yo utilizo, me parece que dos productos para limpieza facial. Este jabón, que en verdad no es un jabón, es como un gel, es un gel emulsión que cuando tú le pones agua, crea una especie de fórmula jabonosa. Porque no me gusta decir jabón porque después me dicen, Martín, pero no uses jabón en la cara. No, cuando yo digo que me lavo la cara con jabón, es un jabón especial para el rostro, no es un jabón jabón, ¿ok? Pero esta es una emulsión que al contacto con el agua se forma medio jabonosa y lo que me gusta es que tiene ácido láctico. Yo el ácido láctico lo he usado por años, el Sunday Riley Good Jeans es un producto que he utilizado por años, de años, de años, de años, únicamente en las noches. Se los voy a dejar acá. Hubiera traído el pomo, pero lamentablemente ya lo boté. Normalmente el pomo grande, que es un poquito caro, me dura casi 3 meses y de ahí tengo que invertir en otro. Tienen unos pomitos más pequeños, no se los recomiendo porque cuestan caros también y no duran mucho, la verdad. Pero bueno, volvamos a esto. Esto tiene ácido láctico y ajas. Lo que esto hace es limpia tu piel de impurezas, de maquillaje, residuos, de bloqueador solar, cualquier cosa que pongas en tu rostro, maquillaje por supuesto. Pero al tener aja y ácido láctico, en el momento que tú lo emulsionas sobre la piel, te da un poquito de exfoliación. Y cuando hablo exfoliación, no me refiero a un exfoliante físico, esos exfoliantes que tienen como bolitas, arenitas, tipo abrasivo. No, esto es como un gel, pero al tener esos ingredientes activos que son exfoliantes, te exfolian un poquito la piel, ¿no? Entonces te la dejan el pH balanceado para que cuando pongas tu skincare encima, tu piel lo chupe y lo acepte mucho mejor. Excelente producto, Médica 8. Este lo compré en el consultorio del doctor Eduardo Ortega. Si están en Lima, lo pueden conseguir ahí mismo. Si no están en Lima, pues googleen la marca Médica 8. Está en todas partes del mundo y van a ver, yo creo que en cualquier farmacia lo pueden encontrar. Otro producto de limpieza facial.
Se van a reír, pero definitivamente ese es un producto que lo vengo utilizando ya hace unos meses. Se lo vi a una youtuber dermatóloga que sigo, que es Dr. Dre, y dije, oye, este es un producto que toda la vida lo he visto y nunca lo he usado porque me parece una marca medio. Pero como dice ella, efectivamente es una marca barata, pero ¿cuánto tiempo va a estar un limpiador de rostro en nuestro rostro? ¿30 segundos? Nada, lo que necesitas es algo para retirar productos a prueba de agua. Cuando, por ejemplo, uso máscara a prueba de agua, sombras a prueba de agua, una base que fije muy bien y que sea a prueba de agua o la haya sellado con mucho polvo, bloqueadores a prueba de agua, esto no es suficiente, ¿ok? El de Médica 8 no es suficiente. Antes que este, lo que hago es tomar crema Pons. Oh, yes. Oh, yes. Crema Pons, crema C, limpia, dora, remueve maquillaje e impurezas. Y definitivamente es cierto, vean, ya no tiene nada, está absolutamente vacío. Y lo que me gusta de esto, que en verdad no me gusta mucho el olor, pero como les digo, es algo que van a tener en el rostro por muy poco tiempo. Recogen un poco, lo frotan en la piel, remueven todo el maquillaje, todo, 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 que lo derrita, porque lo que esto hace es derretir tu maquillaje y luego, con una toallita húmeda, yo prefiero una toalla, ¿ok? Yo tengo como unos discos, así, debo tener uno por acá, digo, no sé si me lo puedes buscar, por favor. Tengo como unos discos así redondos que son como de felpa y con eso, juá, retiro para no gastar en algodón, para no gastar en toallitas de maquillantes, ven, miren. Estos de acá son fantásticos, son de microfibra en verdad. Y te sacas todo el maquillaje y después me hago mi segunda limpieza con esto. Ok, este es el de Medica 8. Como pueden ver, ya no hay nada, está vacío. Lamentablemente voy a tener que comprar otro, pues no son tan baratos, pero funcionan bien. Y esta crema de Pons, fantástica, chicas, en verdad es muy buena. Pero ya les digo, esta es la única que uso para doble limpieza. Buena, bonita, barata, efectiva, funciona y no es tan cara. Ok, ahora vamos a hablar de cuidado de la piel. Vamos a todo lo que tengo ahora acá es del cuidado de la piel y algunas cosas como para dar efecto glow y este tipo de cosas que podrían considerarse maquillaje, pero en verdad no. Vamos a hablar de bloqueadores solares. Vean, tengo este de acá que es el ISDIN Age Repair Bloqueador 50. Me encanta este porque no arde los ojos, fija bien en la piel, te hidrata la piel, es un producto fantástico y no te deja la cara grasosa. Y como pueden ver, este está acabado, este es el que tengo en mi casa y este es el que tengo acá en la oficina y también acabado. Los dos ya están out. Otro producto que recomiendo, otro bloqueador solar que recomiendo, pero para pieles un poco más grasas, es este de acá. De Martiderm. Ese es el Martiderm Proteus Bloqueador Solar 50. Este sí tiene un poco de olor, tiene como un perfumito ahí que a mí no me agrada mucho, pero al poco tiempo ya no huele. La verdad que huele solamente cuando lo aplicas, después ya no. Lo que me encanta de este producto es para verano, cuando tenemos la piel un poquito más grasosa y la piel se pone un poquito más grasosita, esto te controla la oleosidad de la piel como que te hubieras puesto polvo. Es fantástico. No lo recomiendo para pieles secas, la verdad, pero para pieles mixtas y grasas es fantástico. Se adhiere muy bien a la piel y recuerden que siempre hay que reaplicar bloqueador solar 2 a 3 veces al día, así estés dentro de tu casa. Y vean, ya están. Ahí por ahí cae una gotita, ya lo que sobra, pero ya no hay nada para que vean la cantidad de bloqueador solar que utilizo del día a día. Vamos a hablar ahora de sueros, ¿ok? Sueros no aceitosos, sino sueros a base de agua. Definitivamente uno de mis favoritos es esta de aquí de Germaine Cappuccini. Este es un ácido hialurónico con triple tamaño de molécula. Lo que me encanta de esto es que penetra súper bien la piel y no es el típico ácido hialurónico que cuando lo pones en tu piel al poco rato sientes, te tocas y sientes como que no te has puesto nada y muchos ácidos hialurónicos resecan la piel. Porque, ¿qué es lo que hace el ácido hialurónico? Retiene las moléculas del medio ambiente de agua para hidratar tu piel y que se peguen a tu piel y tu piel siempre esté hidratada. Pero si estás en un clima seco, no van a haber moléculas de agua en el medio ambiente. ¿Y qué es lo que va a hacer el ácido hialurónico?
va a deshidratar tu piel porque va a retener las propias moléculas que tiene tu piel y no te va a ayudar en nada, la verdad, eso es la verdad. Este de triple tamaño de molécula funciona para todo tipo de clima, para todo tipo de piel. Es un poquito costoso, pero no tan costoso. O sea, a ver, digamos que la fórmula es tan buena y única que me encanta y sí lo volvería a comprar. A ver, me olvidé de decirles. El bloqueador de ISDIN, el Ultra Photo Ultra ISDIN Age Repair, ¿lo volvería a comprar? O sí, lo volvería a comprar definitivamente. El Proteus de la marca Martiderm lo volvería a comprar, sí, pero únicamente en verano. Y este ácido hialurónico lo volvería a comprar apenas se me acabe, porque es realmente fantástico. Muy buen producto, la verdad. Y estos productos de Germain Cappuccini, aquí en Perú al menos, los pueden encontrar también con el doctor Ortega. Voy a dejar aquí el Instagram por si quieren comprar estos productos. Este también lo venden donde el doctor Ortega, ahí también lo compro. ¿Qué más dije que compré donde el doctor Ortega? Ah, sí, no sé, ya el jabón líquido que acabo de tirar para atrás, que ya no lo sé. No sé dónde está, está por ahí, chicas. En fin, todo eso lo pueden conseguir donde el doctor Ortega. El Proteos lo pueden encontrar en una tienda aquí en Perú que se llama Encremadas. También voy a dejar aquí el Instagram. Les escriben, les piden el producto, se lo llevan a su casa. Ok, hablemos de sueros. Como les digo, los sueros son productos. Como el ácido hialurónico, muy parecido en textura, es como un gel medio líquido. Yo utilizo cuatro, ¿ok? Cinco en total, en verdad, chicas, pero les voy a decir cómo uso. Primero pongo el Germain de Cappuccini en mi mano, una gota, y luego tomo los de CKM, utilizo el Timeless, ese es el Timeless, vean, ya no hay nada. Este Timeless, ahorita les voy a explicar por qué utilizo estos productos de CKM. Vean, este de aquí es otro que se llama Blue Shield. Ahorita les explico para qué sirve. Este es el Hydra Booster, que es un booster de hidratación. Vean, ya no hay nada tampoco. Ya se me acabaron. Y el último que uso es este que se llama. Ah, no, este es el mismo, es el Blue Shield. Ok, entonces, estos sueros, por ejemplo, el Blue Shield. Es como que ayuda a tu bloqueador solar. Es un suero medio acuoso que contiene niacinamida en un alto porcentaje, ¿ok? Esos sueros de CKM lo que me gusta es que tienen un alto porcentaje de ingredientes activos. Niacinamida, pentavitina, vitaminas, un montón de cosas, vitamina C, etcétera. Pero lo que me gusta de esos sueros en comparación a otros sueros, cuando ustedes ven la composición química de otros sueros, dicen, sí, contienen pentavitina, contienen esto, contienen niacinamida, y cuando miras, es un porcentaje bajísimo, que en verdad tu piel no lo va a aprovechar del todo. En cambio, estos tienen el porcentaje máximo legal, o sea, permitido, ¿no? En el skincare, entonces es un producto realmente potente, que funciona, que vas a ver un cambio absolutamente rápido en la piel. Todos, los tres tienen niacinamida, pero cada uno sirve para cosas distintas. El Timeless es antiarrugas, etcétera, antiflacidez. Este de aquí, el Hydra Booster, es un booster, como dice, de hidratación, full hidratación. Y el Blue Shield ayuda a tu bloqueador solar porque te protege de la luz azul, de los rayos ultravioleta, etcétera, y de los rayos también del celular. Y tiene vitamina C y otras cositas súper interesantes. Y como les digo, son productos con una altísima concentración de ingredientes activos. Y lo que yo hago, pongo los tres, más este de Germain Cappuccini, que es el ácido hialurónico, en la mano, los mezclo todo en mi mano y me lo aplico en la piel. ¿Por qué? Porque todos tienen una textura acuosa muy parecida. Una vez que seca en la piel, paso recién a mi hidratante. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar ahora, hidratantes. Un producto que vengo utilizando también por años, chicas, es un tónico de la marca Good Molecules. Quizás este producto lo vengo utilizando ya hace casi 5 años, si no me equivoco. Por lo menos 5 años utilizo este producto. Ese es el Niacinamida Brightening Toner. Es un tónico con full niacinamida. Y seguramente me van a preguntar, Martín, ¿por qué tanto hablas de la niacinamida? Primero porque es un exfoliante natural muy bueno, no sé si natural, estoy hablando rocas, de eso no estoy seguro, pero sé que es un exfoliante, pero muy leve.
Entonces no te va a irritar la piel, no te vas a poner rojo, no te van a salir manchas. Es fantástico, en verdad, lo que haces empareja el tono de tu piel y digamos que aligera un poquito la oscuridad de las manchas. Es un exfoliante leve para cualquier tipo de piel, piel madura, piel seca, piel grasa, cualquiera lo puede usar. Es un producto muy amigable, no arde, es rico, la verdad que a mí me encanta. Y lo primero que uso antes de aplicar cualquier cosa saliendo de la ducha es este producto. Me lo pongo así en el rostro, tomo unas gotitas, este ya no tiene nada, vean, ahí por las últimas tres gotitas creo que ya quedaron ahí. Y lo que hago es simplemente lo pongo en todo mi rostro, así a toquecitos, ¿no? Pim, pim, pim. Y una vez que se seca, ya puedo empezar a utilizar los otros productos que les he mencionado. Pero es bueno, bonito, barato. Esto en Perú lo encontré en Dolce Manía Store. Pero Good Molecules sé que vende mundialmente, así que es fácil de encontrar. Ok, otro producto de skincare que me encanta y que vengo utilizando por mucho tiempo ya. Y vean, chicas, este pote me ha durado prácticamente 6 meses, medio año. Este es el Vanicream Moisturizing Cream. Fantástico, ok. Vean, viene un montón. Vean el tamaño del pote y ya no tiene nada, absolutamente nada. Quizás en este pote puedo utilizar otra cosa, así que no lo voy a botar. Estos potecitos con pump me encantan. Y este me lo compré en Dolce Manía. Este también lo encuentran en Dolce Manía aquí en Perú, en Estados Unidos, en Walgreens, CVS, en cualquier lugar de esos. Y en tu país, sí, en cualquier otro país, no sé, tendrían que buscar en Google Vani Cream, ¿no? Este me lo compré en Dolce Manía, que es el Vani Cream Moisturizing Lotion para piel sensitiva. Esta crema es muy parecida, son prácticamente igualitas. Lo único que esta es como más ligera, es un poco más ligera, es un poquito menos grasosa, esta es un poquito más grasosita. Esta es la que uso para mi cuidado de la piel de todos los días, de todos los días. Y para maquillar también la utilizo, ¿eh? Es muy buena, buena, bonita, barata y viene un montón de producto. Si tienes piel seca o piel madura, vas a amar este producto, lo vas a amar, de verdad les digo, lo van a amar. Si tienes piel mixta, tirando a grasa, te recomiendo más este Bunny Cream. Este es el Moisturizing Lotion, ¿ok? Esta es la crema. La crema es la que se me ha terminado. Esta tengo como para 6 meses ahora que la estoy utilizando porque está prácticamente llena y me gusta bastante. Otra crema que no siento que necesariamente sea del cuidado de la piel, sino es una crema más que la utilizo para antes de maquillarme o maquillar a clientas o modelos. Embrylisse, la Embrylisse Le Crème Concentrée, que es fantástica, chicas. Esta también la encuentran en Dolce Manía Store. Vean, y el chijete está en muere. Aquí en Latinoamérica, o cuando lo compras por revendedor, es una crema que no es tan barata. Quizás pueda pasar los $40, $50 a veces. Pero si estás en Europa, en cualquier parte de Europa, esto no te baja de, o no sube más de $30. $28 me costó en París, me compré como 6 y ya se me fue, esta es la última. Pero la súper recomiendo y ustedes la han visto en mi canal 1 millón de veces, es la que más uso, la verdad. Y esta Bunny Cream, como les digo, no boto el tubito porque me gusta, me gusta. Ok, ahora cremas que son, más que todo, podría considerarse como primers para dar efecto. Más que un primer, es como para dar un efecto en la piel. Primero, este, oh my gosh, el Glow Recipe Watermelon con niacinamida. Todo tiene niacinamida ahora, chicas. Es el ingrediente de moda, si se habrán dado cuenta. Ese es el Dew Drops. Este producto, oh my gosh, también, este sí es costoso. Este lo compré en Sephora, pero lo pueden encontrar aquí en Dolce Manía Store, aquí en Perú. No, ya no creo que haya, la verdad. Ve, ese es ya. Sí, vean, las últimas gotitas. Lo que me encanta de este producto es que te da un efecto de hidratación muy bueno, pero te va a dejar así. No sé si se ve, Yume. Como mojado. Te va a dejar, eso va a secar. Va a llegar un momento en el que seca, ¿ok? Pero el efecto te va a quedar así, dewy.
cosa que a mí personalmente me encanta. Vamos a ver, igual ya secó, ya prácticamente está seco y ven cómo todavía brilla. Lo que me gusta de esto es que lo puedes mezclar con tu base de maquillaje para darle un poquito de hidratación y glow a tu base. O te lo puedes poner antes de la base como hidratante y te va a dejar un efecto glow. O lo puedes poner como yo, con toquecitos en los puntos altos y funciona como un iluminador. Vean, ya secó. Y miren cómo se ve. Increíble. El efecto, por eso es caro. El efecto es realmente buenísimo. Y un producto muy parecido. Muy parecido, pero este es como un formato gel o como un formato suero, muy parecido al ácido hialurónico y a los sueros que les mostré. Tiene esa textura. Este de aquí, de Touch in Soul, Glossy se llama la crema. Glossy de Touch in Soul. Es el mismo efecto, pero en formato crema. Como pueden ver, ya no queda nada, muy poquito. Voy a tomar un poquito con el dedo, o ya lo que sobra nada más ahí en el borde. Lo voy a poner en la otra mano. Esta de acá, a diferencia de esta que llega, digamos que a secar, a setear un poco, esta no. Esta se queda como más grasosita, pero sin ser grasosa, porque no es grasosa, pero lo que te da, vean, es ese efecto glow. Esta de acá, para el cuerpo, a mí personalmente me gusta más para ponerla en el cuerpo, para ponerla en las piernas, los brazos, las clavículas, el cuello. Pero también pueden ponerla, si gustan, en el rostro, ¿no? Vamos a poner un poquito acá, donde a mí me gusta, que es acá, para mostrar los pomulitos. Ahí está. No sé si se ve, ¿se ve, Yume? Sí. Sí, se ve. Es muy bonito. La verdad que estas dos cremas son fantásticas. Mismo efecto. Yo personalmente recomiendo para pieles secas la Glossy, perdón, de Touch in Soul. Y para pieles grasas a mixtas, la Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops de Glow Recipe. Me encantan, chicas. La verdad que son fantásticas. Vean, los dos efectos son muy similares. Esta es la crema Glossy y este es los Dewdrops. Efectos similares. Luego, ya para ir terminando, este producto de la marca Milani. Ese es el Milani Green Goddess. Este tiene aceite de sativa, de eso que se fuma. Y tiene un olor. Huele un poco a la María Juana fresca. Cuando está verde, huele un poco a esto, ¿no? Pero vean. Ya no hay, prácticamente ya se acabó. Ya no hay. Pero esa se la ha utilizado Yume. Si ya no tengo este producto es porque a Yume le encanta echársela. ¿O no, Yume? Sí me gusta, me encanta el efecto, El efecto es pero lindo porque es, como tiene aceite, te da un efecto, por ejemplo, te maquillas, te empolvas y se te ve muy mate, agarras y te echas así. Y le devuelve ese radiance, esa brillanteza, la piel que se ve jugosa, joven y cuidada, pues, ¿no? Entonces, sí, esos tres productos de acá realmente funcionan muy, muy bien. Esta se va, esta también, y esta no la tiro porque este es de vidrio. Y bueno, chicas, por último quiero hablarles de algo que nunca les he hablado porque si bien es cierto, no soy de utilizar perfumes, encontré, porque nunca encuentro. Va, a ver, yo he utilizado el Dolce Gabbana, el clásico Dolce Gabbana de etiqueta azul, ese que viene en la caja de terciopelo azul por años, de años, de años. Y sí lo volvería a comprar. Ay, otra vez, chicas, me olvidé. Todos esos productos que acabo de botar los volvería a comprar. Definitivamente funciona muy bien. Me gusta mucho. El de Milani lo va a comprar Yume porque él se lo gastó. Pero bueno, de perfumes ya les digo, el Dolce Gabbana es uno de mis favoritos. Si no saben cuál es, se los voy a dejar por acá. Este perfume lo he utilizado por más de 20 años, chicas. Este último viaje que hice a Argentina, encontré aquí en el Duty Free del Perú, este de la marca Hermès. Este es el H24. Ya no me queda más que ese conchito, vean. Ya está prácticamente out. Me voy a echar. ¿Y por qué sí me gusta este perfume? Porque no me da dolor de cabeza.
A mí los perfumes me dan dolor de cabeza. Este no me da dolor de cabeza y ¿saben qué? Me encanta el olor. No hay persona que no, que no me haya olido y me haya dicho, wow, ¿qué cosa te has puesto? Ya les digo, el H24 de la marca Hermès. Es un poquito costoso. Yume, a ver, creo que tú nunca me has olido, porque es que nunca me pongo perfume. A ver, ven para que me huelas. Y opines. De parte y huellas, ya parezco sabueso. A ver, huele, huele. Sí, te lo he sentido. ¿Sí me lo has sentido? Sí. ¿Y qué te parece? Agradable, tampoco me da dolor de cabeza. Exacto, pero es riquísimo, es elegante, masculino. Sal de acá. No, chicas, en serio, si quieren hacerle un regalo fino a sus esposos o si eres hombre y estás viendo, y si tienes opción a olerlo en un tester antes de comprarlo, la verdad que lo súper, súper recomiendo. Es delicioso y me da una pena porque ya se me acabó. Pero bueno, chicas, ese ha sido este haul de productos terminados y que volvería a comprar. Si hay algo acá que no volvería a comprar, definitivamente les diría que no. Todo lo volvería a comprar. Todo lo que tengo acá lo voy a volver a comprar. Probablemente en algún momento, no inmediatamente porque no todo es necesario. Pero sinceramente sí, todo lo que les he mostrado el día de hoy lo volvería a comprar y lo pagaría con gusto. Voy a ver si recolecto un poco más porque tengo otros productos que se me han terminado de skincare, a ver si les interesa. Así que nada, espero les haya gustado el video. No olviden de dar like, no olviden de compartir, no olviden de comentar y seguirnos, bueno, a mí y a Yume si quiere, en todas nuestras redes sociales. Yo soy como Martín Cataloñe y Yume como Yume Farfán. Les mandamos un beso grande y nos vemos hasta la próxima. Bye.